sin embargo, es gloria bendita para los cadistas. Hola, muy buenas noches. Hoy le hemos dado permiso al compañero Fernando Díaz, no es día de cantera, porque mañana hay partido, quedamos en directo en Onda Cádiz Televisión a partir de las 9 de la noche y eso nos exige meternos de lleno en la previa, muy rapidito, porque tenemos que condensar en unos 25 minutos toda la información de la previa del partido, así que lo mejor es comenzar. Presentación rápida, Ramón Blanco, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿preparado muy bien. ¿Preparado ya para el desplazamiento? Todo preparado, ya está el equipo ya todo dispuesto para mañana tempranito salir y ofrecer un gran partido y ojalá que podamos ofrecer una victoria del Cádiz. Ojalá, a ver si somos un poquito talismán del equipo cadista. Antonio, buenas noches. Buenas noches, Miriam. ¿Todo dispuesto? ¿Salida todo temprano? Dispuesto. Y esta mañana han trabajado en el Rosal y mañana a las 10 de la, no, de la mañana. Salen del Carranza para Antequera, se quedan en el hotel La Villa o Las Villas de Antequera y allí estaremos para ofrecerlo en directo, ¿no?, para que pueda disfrutar la afición del Cádiz y esperemos que sea con una nueva victoria, ¿no?, después del traspié del domingo. Pues ojalá, con ese deseo comenzamos y con estos titulares. Pues ya nos metemos de lleno en cada uno de esos asuntos y comenzamos con el entrenamiento. Jornada de trabajo, había que ponerse las pilas en ese sentido porque no es habitual tener un partido un domingo e inmediatamente después un miércoles otro encuentro. Bueno, en este caso el sábado, perdón, que se adelantaba al sábado en la mayoría de los casos por sí tener más tiempo. Y bueno, ¿alguna novedad? Sí, pues vamos, las novedades ahora lo veremos, ¿no?, en la convocatoria. Hay tres novedades, ¿no? Entra Mansilla, entra Fran Cortés y... ¿Quién es el otro, Ramón? Mansilla, Fran Cortés y... Y Juanma. Y Juanma, exacto. Juanma el extremo. Juanma el extremo. Sí, sí, Juanma no, el extremo. Juan, después, no Juanma Delgado. Después de muchos partidos fuera de la convocatoria, son novedades, ¿no? Y se ha caído Ormazaba por la sanción, Cifuente y Álvaro. Y Álvaro García. O sea que esas son las novedades. El equipo entrenó, esta mañana ha sido suave, no ha sido un entrenamiento fuerte. Es normal, hoy es como si fuera sábado, ¿no? Y es lo que dice Ramón, lo has dicho tú, en 7 días, 3 partidos... No, hay que guardar energías para los partidos. Para los 90 minutos hay una cosa que sí, Antonio, que se cae Víctor, el equipo yo creo que más o menos puede ser el mismo, va a haber un cambio, lo que no sabemos es si ese va a trastocar más cambio o si solamente va a entrar... No sé si va a entrar Mansilla y Dani va a dar un paso adelante... O se va a quedar ese y juega Erice Fran Cortés y Caballero. Es que claro, eso va a depender de lo que piense el entrenador, ¿no? Porque ahora mismo, lo que pasa es que luego cuando escuchemos al míster en las declaraciones, igual nos da una pistita, ¿no? Que dice que ellos son muy potentes en el juego aéreo, a balón parado hacen mucho daño. Y bueno, cuando un entrenador te pone a hablar así, pues siempre está pensando en cómo defender eso, ¿no? Y posiblemente pues la entrada de Mansilla de central y Dani Fragoso a ocupar el centro de... O sea, el doble pivote con Fleurkin puede ser lo ya lo ha utilizado así. Sí. Y claro, eso va a depender de cómo... Lo lógico sería que entrara John Erice, ¿no? Por Mazzava, ¿no? Hombre, yo lo lógico no es tan lógico, y te voy a explicar por qué. Porque le falta ritmo de partido. John Erice, desde que ha llegado, no ha jugado ningún partido. No, ha jugado solamente muy pocos minutos. Sin embargo... Mansilla, dentro de que ahora no ha jugado, lleva un montón de partidos. Dani lo lleva todo. Entonces, para mí no sería ninguna menos uno. Menos 45 minutos. Vamos. Bueno, y para mí no sería sorpresa que jugara Mansilla de central con Juan Madrigado y que Dani Fragoso tiene gente pasara muy alta arriba ellos. Por eso mismo la talla que tiene Mansilla, exacto, también la puede aprovechar, ¿no? El delantero centro de Burrueso mide un 82, un 83. Y un clásico... El interior derecha, me hablan muy bien de él. Interior derecha. No sé, Marcos, Flores, Manu... Creo que es Manu, el que jugaba en el Atlético Madrileño, compañero de Rubiato. El Atlético Madrileño. Manu estaba en el Málaga, estuvo en el Málaga. Era de, sí, Manu, puede ser que venga de Madrid. ¿Manu ya o un poquito. Samu? Samu es otro jugador.
que juega en el centro de campo. Hay un tal Walter. Samu, pero eso es centrocampista, ¿eh? Sí, pivote. Vamos, pero que juega por la derecha. Vamos, en el centro del campo, pero más tirando por la derecha. Ellos que tienen un sistema un poco extraño. Dicen que es muy bueno. Y lo que pasa, yo en cuanto a la alineación de la Almería, tengo bastante duda, porque contra la Almería queda un poco lejos. El Almería esperemos un par de años. No sé qué se me vino a la Almería, serán mis antiguos recuerdos de Almería. Ajá. En Antequera, por ejemplo, el domingo pasado empataron con 2-2. Ganaron, ¿no? Al Granada. No, empataron. Eso fue el partido anterior. Sí, empataron 2-2 con el Betis. Con el Betis B. Y había 3 cambios o 4 del partido anterior que había jugado en casa con el Granada. Y al Granada le habían ganado 4-2. Entonces hay un poco cosa extraña, ¿no? Porque contra el Granada jugaron las dos bandas distintas a las que jugaron en Sevilla, contra el Betis. Y la verdad es que es un poquito. Por ejemplo, Chechu, que es el hombre que juega por delante de la defensa, no jugó, jugó Pepelu. Pero yo pienso que Chechu es un hombre que normalmente estando bien va a jugar siempre. Yo no sé si estaba castigado, lesionado, no sé, pero si está bien va a jugar. Y luego firmaron 2 hombres arriba como Burrueso y Ador, que tienen los dos las mismas características. Son 2 clásicos delanteros centros, peleones que van bien por arriba, que se fajan con los centrales. Y por eso yo pienso que igual Mansilla tiene un poquito más de... Bueno, pero también es una buena oportunidad para ver a John Eris y a ver qué puede ofrecer, ¿no? Pero bueno, ya te digo, John Eris es distinto a Víctor, ¿eh? Sí. Con otras características completamente distinto. Víctor tiene mucha movilidad en el campo y John Erice no, mantiene más la posición, sí. Tiene mejor desplazamiento John Erice que Víctor, porque le pega con las dos piernas y tiene desplazamiento bastante, bastante bueno, pero bueno. Y quizás la sorpresa también es que Rubiato sigue sin ir convocado. No, pero ya está trabajando bien, está mucho mejor. Yo creo que Rubiato va a entrar muy pronto en la convocatoria, ¿eh? Pero yo pienso que no fue por falta de trabajo, Antonio. Yo creo que fue por... No, yo creo que el coco, lo del Pubi le... Se le fue a él un poquito, en las declaraciones. Habló, fue claro, dijo no podía mentir y que le dolía y que tenía... ¿Sabes lo que es el problema? Yo cuando termina el partido que jugó el de titular, que Mariano no pudo jugar, y él fue honesto. Lo que pasa es que había otros que estaban tan cansados como estaban él y no fueron capaces de decirlo. O sea, él dijo, no, yo me sentí cansado, ¿no? Y había otro... Igual él también se puede sentir más cansado que el resto por el problema que tiene del pubi y todo eso. Pero bueno, una persona que dice la verdad, aparte que él cada vez que ha salido se ha entregado, mejor o peor, con más fallo o menos fallo, pero la entrega no se la puede quitar nadie, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar a ver qué equipo va a sacar. Yo creo que no va a haber muchos cambios. Cambio muy poquito. Muy poquito porque... No, cambio va a haber uno. ¿Uno? Bueno, ahora lo vemos. No os adelante. Vamos a escuchar antes al míster, a Javi Gracia, a ver qué nos dice... De la previa y después nos vamos a esa quiniela sobre el posible titular que ha hecho el submarino amarillo. Hombre, yo confío y creo que no, ¿eh? Pero bueno, tenemos que poner todo de nuestra parte para que eso no nos vuelva a ocurrir, es decir, aprender la lección. Yo, sobre todo el tema del segundo gol, que creo que marca mucho el partido, porque es un gol no igual, pero parecido en su ejecución al que encajamos en San Fernando. Bueno, yo creo que confío en que no. Confío en que hay una buena plantilla y que los jugadores que van a actuar van a hacerlo tan bien o mejor que Víctor. Tengo plena confianza en toda la plantilla y estoy seguro de que las cosas van a salir bien. Sí, entran en convocatoria. Yo creo que son jugadores que en esta ocasión nos pueden aportar cosas, que están trabajando muy bien y bueno. Y como hemos hablado otras veces, se han quedado fuera de convocatoria en diferentes partidos por la gran competencia que hay. Bueno, creo que de las 8 victorias que ha conseguido, 7 han sido en casa. Entonces, bueno, habla de que sus números, que están ahora mismo con 32, creo, 32 puntos, pues está en plena lucha de ir sumando puntos para conseguir esa salvación, pues la basa de su fortaleza en casa. Sí, porque es un equipo que es fuerte en eso. Es un equipo que consigue muchos goles así. El domingo pasado consigue 1 de penalti, pero proviene de una acción a balón parado donde se agarra a un jugador del Antequera. El segundo gol también es de una falta lateral. Por lo tanto, es un rival y que a lo largo del año ha hecho muchos goles así. Más de 30 jornadas y estamos constantemente con esa canción. Es decir, vamos siempre fuera de casa y gracias un poco a la afición que tenemos, pues siempre tratan de que sea numerosa la afluencia de gente, de la afición rival, de que sea un poco
desde el punto de vista deportivo, pues un ambiente agradable, desde el punto de vista económico, salvar un poco su temporada por las taquillas que puede hacer cuando va al Cádiz. Yo trato de hacerles ver la dificultad que tiene conseguir un objetivo final, que para mantener ese, conseguir ese objetivo hay que ser muy constante, y yo creo que en eso el grupo también es inteligente. En ciertos momentos, inconscientemente, pues puede caer en algún tipo de defecto, pero yo creo que rápido se levanta y rápido reacciona, y eso es lo que nos hace estar como estamos. Me centro más en nuestro equipo, me centro más en conseguir sacar adelante nuestros partidos, que es el camino que hemos llevado hasta ahora y el que queremos mantener hasta el final. Los rivales yo creo que llevan su camino, que no van a, todos van a aguantar ese ritmo también, como es el caso del Jaén, que lleva en esta segunda vuelta sin encajar gol, sin perder un partido. No sé, yo creo que ahora vienen calendarios donde nos enfrentamos también, en este caso Jaén Puerto Llano, a falta de cuatro jornadas, 3-2 termina con un Jaén Poli. O sea que todavía faltan muchos partidos, muchos puntos en juego. Pues desde luego que sí, pero parece aquí que estamos con la matemática, como si estuviéramos en una posición en medio de la tabla, y bueno, todavía le sacamos 6 puntos al segundo. Estaría bien, desde luego, aumentar esa distancia, pero vamos a pensar también en positivo, ¿no? Sí, vamos a pensar en positivo. Lo que pasa es que Jaén lleva una segunda vuelta impresionante. El portero de Jaén lleva 995 minutos sin recibir un gol, o sea, casi 1000 minutos. La segunda vuelta no la han... O sea, entonces, claro, es un equipo que ahora mismo, la verdad es que es complicado, ¿no? Porque es muy difícil meterle gol, aunque ellos no marquen muchos goles, pero bueno, es un equipo que yo creo que en la liguilla va a dar mucho que hablar, porque si a ti no te marcan gol, tienes un montón de porcentajes para ganar partidos, ¿no? Pues nos vamos ahora con otro protagonista de esta previa del partido, Juanma. Comentábamos antes que entra en la convocatoria y era requerido por los medios para que contara cómo se siente después de ese regreso. Sí, la verdad que muy contento de volver a la convocatoria y nada, intentar ayudar en lo posible al equipo. Bueno, a ver si podemos sacar un resultado positivo de Antequera. Bueno, la verdad que sí que sorprende un poco, porque yo creo que hizo una muy buena primera vuelta de campeonato. Pero bueno, el míster ha tomado decisiones y nada, aceptarlas, sigo trabajando igual. Bueno, y ahora que me he metido otra vez en la convocatoria, pues intentar aprovecharlo al máximo. Sí, es verdad que tuve un bajón físico, pero bueno, tampoco le quiero dar muchas vueltas. Fue la decisión del míster, López lo hizo muy bien y ya está, no hay que darle más vueltas. Bueno, la causa, no lo sé, mi bajón puede ser también que vino Álvaro, bueno, fueron circunstancias, pero bueno, no, ya te digo que no le quiero dar muchas vueltas a esto y ya está. Y ahora he vuelto a la convocatoria, intentar aprovecharlo y con muchas ganas. Bueno, sí, pero ya te digo que yo he seguido trabajando al máximo. Han sido circunstancias, el míster tomó esa decisión y ya está, y es lo que hay, esto es fútbol. Sí, sí, está claro que la derrota hizo daño, porque yo creo que jugamos muy bien al fútbol, tuvimos muchas ocasiones, pero bueno, el fútbol te da esto y bueno, ahora Antequera pues a intentar conseguir los 3 puntos. Bueno, nada, lo hemos trabajado, nos ha enseñado vídeos y bueno, hemos estado trabajando ahora el balón parado ante la Antequera, que tiene mucho peligro. Bueno, con trabajo se consigue todo. Bueno, sí, pero nosotros somos los líderes, Jaén está ahí abajo y lo único que nos tenemos que centrar es en nosotros mismos, que si nosotros hacemos las cosas bien, acabaremos primeros. Comentarios de Juanma, que como decíamos entra en la convocatoria para el partido Antequera Cádiz. Nos vamos con posibles alineaciones de ambos equipos muy rapidito, porque como siempre se nos echa el tiempo encima. Empezamos con el posible 11 titular del Cádiz Club de Fútbol. Pocos cambios, como decíamos, Antonio. Casilla, Cristian, Dani Fragoso, Juanma Delgado, Raúl López, Fleurkin, John Erice, Enrique por la derecha, López Silva por la izquierda, Carlos Caballero la media punta y Mariano Toelli arriba. Javi, gracias al entrenador. Y nos vamos ahora hacia el banquillo. Ahí está, suplente. Dani, Mancilla, Fran Cortés, Juanma y Manu Barreiro. Pues nos vamos ahora con el rival. Posible alineación del Antequera. Más difícil, cada vez más complicado. Lara en la portería, Marcos, Richard, Valentín, Antoñete en defensa, Chechu, Samu de doble pivote, Manu por la derecha, Popo, Walter y Burrueso. El entrenador Juan Carlos Tello. Es una de las posibilidades, ¿no? En el banquillo con él estará Diego, Francis Flores, Ador, Óscar y Remacha.
Ya te digo, pues igual podría entrar Walter, o sea, podría entrar Oscar y Flores, pero bueno, eso es un problema de ellos. Mañana lo ven ustedes en directo aquí en Onda Cádiz Televisión, la retransmisión de ese partido, que no sabemos si se parecerá mucho a esto, partido de ida de la Antequera, ahora nosotros lo necesitamos a él en casa. Este partido aquí en Carranza, el Cádiz fue muy superior, sí, fueron 3-0. 3-0 y en el primer tiempo, los primeros veintitantos minutos prácticamente le marcamos dos goles. Jugó muy tranquilo el Cádiz, la verdad no fue rival para el Cádiz, pero ahora se está jugando mucho. Pero el Antequera tiene una cosa, Antonio, que fuera de casa no puntúa mucho, pero en casa es muy difícil. Es difícil, no, ha perdido muy pocos partidos. Se está manteniendo, digamos, ahí exactamente, en el grupo. Está manteniendo, el no meterse, de no meterse abajo, abajo los resultados de casa. Porque claro, tenemos que recordarle a todos que el Antequera, el último partido en casa, ganó 4-2 a Granada. O sea que a Granada no es fácil meterle 4 goles. O sea que bueno, según Ramón, según. Bueno, según. Si Enrique le mete el primero, me lo hubiese metido 4 nosotros también. Ya. Hombre, la verdad es que sí. Es que el Cádiz tuvo para haberle metido, la verdad que el Cádiz. Pero bueno, vamos a pensar que Granada el domingo tiene un portero que no es nada bueno, que es Félix Campo. Y mira, casualmente contra la Antequera, ahora estaba viendo yo antes montando las imágenes, y jugó Fran Cortés y jugó Juanma, sí. los dos que vuelven a la convocatoria. Aunque no la hayamos metido en el titular en principio. Sí, hombre, está claro que nosotros no quisimos mover mucho, pero ahí hay posibilidades, ¿no? Porque, como comentamos, lo de Mancilla, y hay otra posibilidad que es Fran Cortés. Eso va a depender de lo que quiera Javi Gracia, si quiere tener más la pelota, si quiere tener más posición, o sea, entonces ahí ya puede entrar Fran Cortés, y si quiere preocuparse un poquito más de la defensa en cuanto a balones aéreos, pues entonces seguramente será Mancilla el hombre que entre y Dani Fragoso pasa al centro campo. Pero bueno, juegue quien juegue, yo creo que cualquiera de los que estamos hablando está capacitado para jugar y hacerlo titular bien, o sea, sin ningún tipo de problema, ¿no? Lo que no sé si el campo como está, no me he informado todavía del terreno de juego, pero bueno, yo pienso que estará bien, porque es una época buena, llovido, y yo creo que allí siempre se han preocupado, aunque es un campo municipal, sí, pero siempre se han preocupado de tenerlo en buenas condiciones, ¿no? Sí, no, el campo no es malo, ¿no? Las dimensiones son buenas, ¿eh? No es pequeño, un campo. Sí, el campo yo me acuerdo. Al Cádiz, ¿no? Yo jugué, lo que pasa que me imagino que será el mismo campo. Y el Maulí está algo más reformado, pero hace muchísimos años, Miriam Peralta todavía no había nacido. Y me imagino ¿tanto? Que será. Sí, hace más de 30, Miriam. Ah, pues entonces no. Hace más de 30. Partido amistoso con el Betis, fíjate, no te estoy hablando del año 74. Bueno, señores, yo mientras vemos estas imágenes, decíais ustedes que fue un 3-0 aquí en casa. ¿Por qué resultado apostáis a domicilio en el partido de mañana? A ver, Mojaro. Yo estoy asustado. Yo creo que va a ser 1-2. Antonio, 1-2. ¿Te atreves con goles, Antonio? Yo creo que mañana va a marcar los dos goles todo el día. Dos Toelli, se va a poner entonces en 17, ¿no? Ya. Exacto. Bueno, pues dos Toelli y Ramón Blanco, ¿qué me dice? Yo como el sábado pasado contra Granada no acerté con el 3-1, ahora lo voy a cambiar, 1-3 voy a poner. Yo creo que... Hombre, está bien cambiarlo. Lo voy a poner al revés y voy a ver si repetimos, ¿no? Carlos Caballero, que ha marcado el que vemos ahí. Ajá. Toelli. Y el otro, a ver si Enrique afina la puntería. Retoma. Porque el domingo, venga, el sábado tuvo unas pocas y no las metió, ¿no? Este fue un golazo, ¿eh? Este que fue un falla golazo. El que tiene ocasiones, sí, también. Sí, pero este fue un golazo. Una jugada de Carlos que entra en pared con Dani Fragoso y después de... ahí la, cuando Carlos la, estaba... Cuando Carlos estaba en el medio. Yo me acuerdo nivel. Este gol y el que le mete al Linares que entra como también, andando adentro del área y define con una calidad impresionante. Pero bueno, esperemos que Carlito poco a poco se vaya poniendo bien y a ver si para la liguilla ya lo tenemos al 200%. Aquí hay una clara de Fran Cortés para haberla metido. Es una pena, pero bueno, yo, hombre, Cádiz tiene más equipo que el Antequera, o sea, juegue en Antequera, juegue en Cádiz, juegue donde juegue, el Cádiz es superior al Antequera. Yo creo que si el Cádiz no pierde la concentración ni comete los errores que está cometiendo últimamente, errores graves en cuanto a jugadores que son que tienen mucha experiencia, que han jugado en primera división, en segunda división, y entonces a nosotros no nos pueden marcar el gol que nos marcaron, el segundo, pues yo estoy convencido que si al Cádiz no le marcan el segundo gol, el Cádiz no pierde con el Granada de partido, sin ninguna duda. Yo estoy segura que Javi Gracia ha dado muchísimas charlas yo creo desde el segundo domingo acerca gol, el segundo de eso, gol del Granada fue clave, eso seguro. Aparte que fue una jugada, yo no sé, yo comprendo porque yo también he jugado, yo sé que cuando un árbitro empieza a pitarte en contra, te saca un poquito de sitio, te hace perder la concentración,
Pero claro, habían ido al descanso. En el descanso yo creo que ahí ya se habría hablado, seguro. No sé lo que habrán hablado o no, pero yo estoy convencido que el entrenador habló con todo, le habrá dicho que al árbitro no se preocupen del árbitro, que pite lo que pite, no le hagan caso. Estoy convencido de que lo ha dicho. Pero mira, minuto 4, la falta. Tenemos que decir que la falta no fue falta. Eso. La falta no fue falta. Carlos le gana la posición, se lleva el balón, se cae solo el jugador contrario. Pero bueno, te pitó la falta a seguir jugando. Y no te puede estar ni... me parece que era André y Raúl estaban con la cabeza agachada. Luego había 6 o 7 jugadores. Raúl estaba metido adentro. Estaba, me parece que era Carlos Caballero y André. Y después estaba 7 jugadores de Cádiz, 2 de Granada y 1 de Granada solito ahí, esperando que se la den. Y Ocaña, que fue el más listo de todo, viendo la situación como estaba, sacó rapidito y ahí vino el segundo gol, que ahí fue, yo pienso, la derrota del Cádiz. Pues si no nos marca ese segundo gol, estoy convencido que el Cádiz le hubiese ganado el partido a Granada. Bueno, esperemos que recupere la senda de victorias el Cádiz precisamente mañana en Antequera. Partido en directo, repetimos, y para quien nos ha preguntado a través del correo o bien en persona también, para quien no puede verlo en directo a partir de las 9 de la noche, decirle que la redifusión del partido Antequera Cádiz será a las 12:30 de la noche y también, si lo prefieren, el jueves a las 4 de la tarde. Entonces, mañana mismo a las 12:30 de la noche o bien el jueves a las 4 de la tarde. Antequera Cádiz, primero en directo, ya lo saben ustedes, para ver ese encuentro que apostamos será una victoria. Y yo estoy viendo también el resto de partidos, aunque ahora vamos a ver el cartón de la próxima jornada, pero ojalá que volvamos a marcar las distancias con el segundo, porque en caso de no sumar y que el Jaén siga adelantándose, hay un partido muy difícil, que es el Puerto Llano-Jaén. Yo creo que ahí, no sé si va a ganar Puerto Llano, pero lo creo, lo va a tener muy difícil el Jaén. Y entonces lo que sí está claro es que el Cádiz no puede venir con... Puerto Llano, un equipo que ataca mucho, ¿no? Sí, ataca mucho, pero también nosotros atacamos mucho y al Jaén no le creamos ni una ocasión. Fue el partido que menos ocasiones creamos, Antonio. Ellos tampoco a nosotros. No, ellos ninguno, pero... Pero bueno, y ya te digo, el Cádiz yo creo, y pienso que debe de traerse los 3 puntos de Antequera, porque si no trajéramos los 3 puntos y el Jaén es capaz de ganar en Puerto Llano, entonces sí, se me vería, ahí sí nos complicaríamos muchísimo, porque luego hay que ir a Jaén. Ojo. Aunque viendo el calendario de Jaén fuera, que lo estábamos viendo ayer, lo tiene complicadísimo. Pues vamos precisamente con la próxima jornada, poco habitual que coincida con el miércoles, pero ahí está, jornada número 31 y juegan Puerto Llano contra el Real Jaén, partido del que estábamos hablando, San Fernando, Granada 74, Granada, Marbella, Écija, Real Betis B, Antequera, Cádiz, Lucena, Ejido, Ceuta, Balompédi, Calinense, Linares, Guadalajara, Melilla, Roquetas y Conquense, Racing, Portuense. Esos son los partidos que se disputan esta jornada número 31, como saben, el del Cádiz, Antequera, Cádiz, retransmitido en directo por Onda Cádiz Televisión. No nos queda tiempo para más. Solamente que os vaya bien el viaje muy rápido, Antonio. Sí, nos vamos. Hombre, lo de la cantera, que no haya imágenes, pero hay que decir, dar enhorabuena a esa victoria del Cádiz en Pozo Blanco, que le hace salir de ahí que se tenía duda, y una y que Jesús Casa sea capaz de sacar al equipo de ahí abajo, ¿no? Lo triste, el empate del balón con el último, el tesorillo, y que le complica las cosas, y esperemos que Juan Antonio Benítez sea capaz de salvar al balón. Bueno, pues con esa información nos vamos, deseándole buen viaje a los compañeros 12 profesionales que realizan ese desplazamiento Antequera, para que tengan las mejores imágenes del partido en directo a partir de las 9 de la noche, desde minutos antes. Muy buenas noches y en mi caso ya hasta el jueves, mañana con partido en directo.